En el video de hoy quiero enseñarles cómo hacer esta bonita bufanda con gorro o capucha, que es bien fácil de hacer. Además es ideal para esta época de frío ya que está bien calientita. Espero que les guste. El estambre que voy a utilizar el día de hoy es un estambre matizado del número 5. Como pueden ver, son unos colores grisecito, rosita, moradito. A mí me gustaron mucho estos colores, pero como les he dicho anteriormente, ustedes pueden elegir el estambre del color y tipo de hilo a su preferencia. Voy a utilizar un gancho de 10 milímetros, ya que esta puntada, entre más floja se teja, es mejor. Voy a empezar haciendo un punto de inicio de esta forma. Y enseguida voy a hacer 60 cadenas. Una vez que tengo las 60 cadenas, voy a asegurarme que la cadena no esté torcida, que esté bien derechita. Voy a tomar el otro extremo y lo voy a unir con un punto deslizado. Enseguida voy a hacer una cadena. Me voy a pasar a la siguiente cadenita y voy a hacer medio punto. Me paso a la siguiente cadenita y hago medio punto. En la siguiente cadena hago medio punto. Y voy a continuar haciendo medio punto en cada cadenita. Con este tipo de estambre no se notan muy bien las cadenitas, pero más o menos yo ya sé dónde están. Y aquí voy introduciendo el gancho en cada cadenita haciendo medio punto. Así es de que voy a terminar esta vuelta hasta llegar aquí. Y aquí estoy llegando ya donde termino la vuelta. Simplemente voy a cerrarla con un punto deslizado. La siguiente vuelta voy a empezar con una cadenita. Y aquí en este punto voy a hacer medio punto doble. Me paso al siguiente punto, pero ahora lo voy a hacer no por un lado, sino por arriba. Aquí por el medio de la cadenita. Introduzco el gancho y hago medio punto doble. Ahora el siguiente medio punto doble lo voy a hacer por un lado del punto. Me paso al siguiente punto, pero ahora lo voy a hacer por arriba, por aquí por el medio de la cadenita. Hago medio punto doble. El siguiente punto lo voy a hacer por un lado. El siguiente punto lo hago por arriba, aquí por el medio de la cadenita. Introduzco el gancho y hago medio punto doble. El siguiente por un lado. El siguiente punto por arriba, por aquí por el medio de la cadenita. Hago medio punto doble y esta vuelta la voy a terminar haciendo medio punto doble por un lado, medio punto doble por arriba. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta.
Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Hago el último medio punto doble que me falta. Y aquí voy a introducir el gancho y cerrar la vuelta con un punto deslizado. Voy a empezar la siguiente vuelta haciendo una cadena. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Hago un punto deslizado. En cada punto voy a ir haciendo un punto deslizado. Así que voy a terminar esta vuelta haciendo punto deslizado en cada punto hasta llegar aquí, cerrar con punto deslizado también y es todo. Entonces déjenme mostrarles lo que tenemos hasta ahorita. Hicimos la vuelta de puras cadenitas, después hicimos una vuelta de medios puntos, después hicimos una vuelta de medios puntos doble y después hicimos una vuelta de punto deslizado. La siguiente vuelta voy a hacer una cadena para empezar. Y voy a pasarme al siguiente punto y voy a hacer medio punto doble. En el siguiente punto voy a hacer medio punto doble. En el siguiente punto voy a hacer medio punto doble. En el siguiente punto voy a hacer medio punto doble. Y esta vuelta la voy a terminar haciendo medio punto doble en cada punto. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Hago el último medio punto doble. Y cierro con un punto deslizado. Y bueno, ahora me toca hacer la siguiente vuelta de punto deslizado. Para empezar hago una cadenita. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me paso al siguiente punto, hago un punto deslizado. Y a partir de aquí voy a ir repitiendo el mismo procedimiento hasta tener 20 vueltas en total, que son las que yo le hice a mi bufanda. Así que voy a terminar de hacer las 20 vueltas. Recuerden, una vuelta de medio punto doble y una vuelta de punto deslizado. Voy a terminar las 20 vueltas y regreso para mostrarles. Y aquí les muestro ya las 20 vueltas terminadas. Como pueden ver, ya de esta forma se ve bonita. Si gustan dejarla así, nada más la pura bufanda, queda también preciosa. Para empezar a hacer el gorro, lo siguiente que voy a hacer es pasarme a la parte de abajo, aquí donde está este hilito que dejé al principio. Bueno, pues aquí voy a tomar la bufanda de esta forma y a partir de donde esté el hilito voy a contar 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. En el punto número 13 voy a introducir el gancho y voy a jalar el hilo de esta forma. Así lo acomodé en la mano izquierda como aquí les enseño. Así que lo voy a jalar a través del punto. Voy a hacer una cadenita y en el mismo lugar voy a hacer medio punto doble. A la vez que voy tejiendo voy a ir escondiendo este hilito que tengo aquí, así que me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble.
me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto, hago medio punto doble. En el siguiente punto y en el siguiente punto voy a ir haciendo medio punto doble en cada punto hasta llegar hasta el otro extremo, hasta llegar aquí donde está el hilito que les mostré al principio. Voy a tejer así, así de esta forma, por aquí, hasta llegar aquí a donde está el hilito. Y aquí estoy llegando ya a donde está el hilo del principio. Voy a hacer el último medio punto doble. Voy a hacer una cadena para empezar la siguiente vuelta. Voy a voltear el tejido para regresarme tejiendo de esta forma. En el mismo lugar voy a hacer medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. En el siguiente punto hago medio punto doble. En el siguiente punto hago medio punto doble. Me paso al siguiente punto y hago medio punto doble. En el siguiente punto hago medio punto doble. Y esta vuelta la voy a terminar haciendo medio punto doble en cada punto. Voy a continuar tejiendo hasta llegar hasta el otro extremo. Hasta llegar aquí. Y aquí estoy terminando ya. Aquí llegué al otro extremo. Así que voy a hacer el último medio punto doble que me falta. Y bueno, pues a partir de aquí voy a ir repitiendo el mismo procedimiento. Una cadenita al empezar. Regreso el tejido. Hago medio punto doble en el mismo punto. Aquí en este espacio introduzco el gancho y hago medio punto doble. Y en cada punto voy a ir haciendo medio punto doble. Y bueno, voy a terminar 16 vueltas en total, que son las que lleva el gorro que yo hice para mí. Y regreso para mostrarles cómo queda. Y así es como va quedando. Aquí les muestro. Así que tengo 20 vueltas que le hice a la bufanda. Ustedes la pueden hacer más ancha, también queda bonita. Y 16 vueltas que le hice al gorro. Les recomiendo que se midan lo largo de la cabeza, depende de lo que mide y así va a ser la medida del gorro. Conforme van tejiendo se van midiendo y así sacan la medida. Lo que voy a hacer enseguida es voltear lo que es la parte del gorro por el revés y voy a unir ambas partes de esta manera.
Una vez que terminé de coser el gorro, voy a voltearlo por el derecho. Y ya para terminar, voy a hacer una vuelta de medio punto por todo alrededor donde va la cara y el gorro. Así que voy a introducir el gancho aquí en una esquinita. Jalo el hilo, hago una cadena. En el mismo lugar hago medio punto. Me paso al siguiente punto y hago medio punto. Y a la vez que voy tejiendo, voy a ir escondiendo estos dos hilos. Me paso al siguiente punto, hago medio punto. En el siguiente punto, hago medio punto. En el siguiente punto, hago medio punto. Me paso al siguiente punto y hago medio punto. En el siguiente punto, medio punto. Medio punto, en el siguiente punto. Medio punto. Voy a continuar tejiendo medio punto por todo alrededor. Por aquí, por aquí, por aquí, por toda la parte de la orilla del gorro hasta llegar aquí. Y aquí estoy terminando ya la vuelta. Hago el último medio punto. Y simplemente voy a cerrar con un punto deslizado. Corto el hilo. Y con la ayuda del gancho, por la parte del revés, voy a esconder el hilo para que no se vea. Y bueno, mis amigos, pues así es como queda el gorro ya terminado. Espero que este video les haya gustado. No se olviden dejarme sus comentarios. Muchas gracias por ver mis videos y los espero en el próximo.